Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minutos para esperar que todas las personas que quieran asistir al seminario puedan ser parte del mismo y ya iniciamos. Muchas gracias por la espera. Buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, son las 4 y 10, vamos a iniciar el segundo encuentro de este ciclo de capacitaciones, Asociatividad para la Productividad PYME. Mi nombre, para aquellas personas que no estuvieron en el encuentro pasado, es María Florencia Iglesias, soy directora de Desarrollo de Capacidades Productivas y estoy a cargo de lo que refiere al área de capacitación PYME. Como contamos el primer encuentro, la intención de este seminario es que no sea un seminario disociado, sino que se enmarca en una política integral de promoción de la asociatividad y la conformación y fortalecimiento de grupos asociativos que esta Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores desarrolla. Y en ese marco nos parece interesante poder promover esta agenda, esta política integral, a partir de un seminario de asociatividad que en algún punto permita promover las capacidades de gerenciamiento, de abordaje territorial, de planificación, de las distintas estrategias asociativas que se están desarrollando a lo ancho y a lo largo de todo el país. En ese marco, contarles que este es el segundo encuentro de siete, que
que para poder de alguna manera acreditar la asistencia de estos encuentros, vamos a estar al final de cada uno de ellos proponiendo en un espacio de chat un foro, una encuesta de satisfacción para que puedan completar las impresiones en relación a estos encuentros, y que además nos parece muy importante las estrategias que se están generando alrededor de este seminario vinculado con la articulación y la red. En ese marco sabemos que se ha promovido un grupo de WhatsApp, que luego vamos a compartir su información, pero celebramos y propiciamos todos los espacios de encuentro que se estén dando en forma virtual alrededor de este seminario. Simplemente quería darles la bienvenida, en particular a aquellas personas que no habían podido estar en el primer encuentro. Le voy a dar la palabra a Esteban Casín, que es quien moderará cada uno de los encuentros de este seminario Asociatividad para la Productividad PYME, y agradecer en particular quienes hoy van a estar a cargo de la exposición de este segundo encuentro, a José de Lorenzis, a Marcelo Ortega, a Leonardo Bruxic, y en particular a Alexio Echeverría, que ya lo van a conocer, pero él es referente de un clúster audiovisual del País Vasco, y a pesar de la diferencia horaria, está acá con nosotros en vivo, así que agradecerle especialmente a él por su participación y su buena predisposición. No más, le doy la palabra a Esteban, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Florencia. Bueno, tenemos por delante, como bien se dijo, el segundo encuentro de este seminario. Hoy trabajaremos algunas experiencias para nosotros muy relevantes que se han venido dando a lo largo del tiempo, tanto en la Argentina como en el País Vasco. Tenemos una experiencia de Mendoza, tenemos una experiencia, si bien muy focalizada en el área metropolitana, San Martín y otros lugares con respecto al sector del petróleo. También tenemos una exposición inicial de parte de José de Lorenzis, quien ha trabajado y viene trabajando en muchísimos grupos asociativos y clusters, y también exportadores, y que más allá de su experiencia concreta o a partir de ella nos podrá comentar cuestiones que tienen que ver con ciertos aspectos generales de la conformación de estos grupos y clusters, que seguramente serán muy útiles para todos. Como ustedes saben, la dinámica de la presentación implica que cada expositor tiene entre 15 y 20 minutos. Todos los que están conectados al Zoom pueden hacernos sus preguntas vía chat, que yo las voy a ir recolectando y las leeré al final de la última de las exposiciones, para después en ese momento tener un diálogo entre todos lo más rico y productivo posible. Para comenzar entonces, quería decir algunas palabras de José de Lorenzis, que es ingeniero, que viene, como decía, trabajando hace muchos años en cuestiones de competitividad, cuestiones de desarrollo de proyectos, tanto en empresas pequeñas como medianas como grandes también, muy vinculado a los aspectos del abastecimiento estratégico, pero también a las cuestiones de desarrollo productivo local. Ha tenido y tiene participación en diversas áreas de gobierno, Provincia de Buenos Aires, creo que ahí nos conocimos en su momento, también en Nación. Lleva adelante muchas actividades de difusión de la actividad asociativa, también de formación, de capacitación, de asesoramiento y consultoría. Y un poco es también corresponsable de este seminario que estamos haciendo y en buena medida de la política de asociatividad que estamos llevando adelante. Así que sin mucho más preámbulo, José, te doy la palabra. Luego se la daré a Lechu, luego a Marcelo y por último a Leo. Ese va a ser el orden. Y entre cada una de las presentaciones volveré a leer un breve currículum o mini bio de cada uno de los expositores. Muchas gracias y adelante, José, por favor. Gracias, Esteban. No sé si me escucha bien. Perfectamente. Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Espero que se encuentren todos bien. Mi nombre es José de Lorenzis. Trabajo hace 18 años con temas de asociatividad y me pidieron que en 15 minutos hago una introducción a este módulo que habla de
de casos de asociatividad en el mundo y sobre todo en la Argentina, con lo cual es todo un desafío. Yo entiendo que seguramente del otro lado hay un montón de casos también para contar, afortunadamente. Hoy vamos a poder concentrarnos solamente en tres. Pero yo me planteé dos objetivos para estos 15 minutos. Es, primero, que podamos visualizar todos que los modelos asociativos en el mundo y en la Argentina son reales y tienen un desarrollo mucho más grande del que uno conoce. No sé si les pasa, pero muchas veces uno cuando dice que está trabajando en un contexto asociativo o de forma asociativa con empresas, la gente, por lo general, muchas pymes, no entienden de qué hablamos. Entonces, primero, mostrar que los casos asociativos, tanto en el mundo como en la Argentina, son diversos. Y segundo objetivo, aprender de ellos. Yo he aprendido mucho de casos exitosos y sobre todo de grandes fracasos en materia de asociatividad, que hay muchos más fracasos que éxitos, pero realmente creo que es el camino para el desarrollo de la competitividad de las pymes, y en esto me voy a tratar de concentrar. Avanzamos, por favor. Sin duda que, bueno, mucho desde acá, desde la Argentina, aprendimos el modelo italiano en materia de asociatividad. Yo tuve la oportunidad de viajar 3 veces para allá y realmente el que no conoce el modelo italiano creo que es una muy buena referencia. Tienen más de 200 casos para aprender experiencias y visualizar un modelo asociativo que creció durante 50 años, que hay mucho para aprender, pero también hay muchas diferencias para tener en cuenta al pensar en la Argentina. Adelante. Yo he podido conocer una consultora, se llama TCI, que tiene más de 500 miembros, presencia en 11 países y que impulsa el modelo de clusters en todo el mundo compartiendo experiencias y metodología de trabajo. Adelante. Por otro lado, existe la organización ESCA, que toma los modelos asociativos como un modelo de gestión y hasta tiene normas para poder calificar estos modelos según la performance que tienen estos. Ahí los va calificando según en una escala de bronce, plata y oro. Y esto demuestra que los modelos asociativos no solamente son importantes, sino que ya son modelos de gestión para el crecimiento de las pymes en el mundo. Adelante. En la Universidad de Harvard tiene un componente de clusters, mencionando que es un ambiente propicio para el desarrollo de negocios, la innovación y la competitividad. Adelante. Y muchos otros casos que desde ya que en poco tiempo no vamos a poder explorar, pero lo que les quiero contar es que en materia de asociatividad, casos en el mundo hay diversos y que ustedes pueden tomar referencia fácilmente. En la Argentina, no sé si les ha pasado, pero a mí en estos últimos 18 años siempre me marca la diferencia, referenciándome a que el argentino es muy individualista, que en la Argentina estos modelos no funcionan, no podrían funcionar porque realmente el empresariado no tiene un estímulo asociativo. Y yo lo que he podido comprobar en estos años es que esto es falso, que en la Argentina existen cientos y miles de iniciativas asociativas buenas y malas, como toda iniciativa, que surgen y que realmente la pyme siempre se ve predispuesta o a intentar trabajar de manera asociativa, desde ya que a pesar de poder conocer algún caso o alguna experiencia, no es trasladable uno a otro porque estos modelos son muy diversos, dependen de muchas variables, con lo cual tomar referencia de un caso no quiere decir que lo podamos aplicar en nuestro ámbito, en nuestro sector o nuestro territorio y que se pueda replicar fácilmente. Y finalmente que la asociatividad no es ni para todos ni para todo. He podido comprobar que muchas veces hay personas o empresas que realmente no tienen un espíritu de colaboración y en realidad perjudica mucho a estos desarrollos asociativos. Y por otro lado, la asociatividad no resuelve toda la problemática que pudiera tener una pyme. Realmente es un ámbito muy bueno para ganar competitividad, para generar sinergia, pero muchas veces se plantean proyectos que son prácticamente inviables y es por eso que muchas veces se confunde la viabilidad de la asociatividad con la viabilidad de las personas y los proyectos que se plantean. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, en los últimos 18 años vengo trabajando en la Argentina en muchos modelos asociativos, les voy a referenciar
algunos ámbitos donde se ha trabajado en este tiempo a nivel nacional. Siguiente. Por parte de la CEPYME, los últimos más de 10 años hay un programa que ha generado más de 255 iniciativas a nivel federal y que promueve la asociatividad entre empresarios del mismo sector en una misma región. Adelante. El ICBC y la Agencia de Inversiones promueven la conformación de consorcios o grupos exportadores que en este último tiempo han conformado más de 255 grupos exportadores, llegando a más, casi o cerca de 2.000 empresas en todo el territorio y logrando que estas pymes puedan exportar de manera asociativa. Adelante. En la ciudad de Buenos Aires se ha generado un modelo de distritos similar al italiano, más bien de arriba hacia abajo, y han generado ámbitos localizados en la capital, generando el distrito audiovisual, el distrito tecnológico, el distrito de las artes, el distrito del diseño, el distrito logístico. Y finalmente, adelante, nosotros hemos conformado una asociación que se llama Asociarse para Crecer, con el objetivo de que todos estos casos tengan visibilidad en la Argentina. No volver a empezar siempre de cero en materia de asociatividad, sino acumular mucha experiencia. Hemos generado una biblioteca asociativa donde ustedes pueden consultar casos, experiencias regionales, experiencias sectoriales y metodologías de abordaje. Dicho esto, les hice un panorama a nivel internacional y a nivel nacional de la cantidad de ámbitos, actores, consultores, gobiernos nacionales, provinciales, que están constantemente estimulando a que la PYME se junte y trate de crecer, desarrollarse en el mercado local y en el exterior de manera conjunta. Yo siempre creo que hay... pasamos al siguiente slide. Creo que en materia de conocer cuáles son los posibles beneficios que puede traer a las pymes trabajar de manera asociativa, yo los resumo en estos cuatro componentes, que creo que ahí no tenemos grandes discusiones. Si la pyme se puede juntar de un mismo sector que tiene problemáticas similares y complementarias en un ámbito geográfico no muy distante, seguramente inicialmente puede compartir experiencias, compartir información, empezar a hacer una red de negocios entre los integrantes de un grupo, para pasar después a algunos proyectos que permitan o vender más, con mayor capacidad de promoción al juntarse, al tener una oferta integral conjunta, al complementarse y llegar a mercados diversos o mercados en el exterior, tener algún componente o alguna actividad de ahorro o de eficiencia en el gasto, comprando en forma conjunta, ahorrando en materia logística, administrativa, gestión comercial, contratación de recursos humanos en forma conjunta, o finalmente ser más productivos, tener maquinaria compartida para desarrollar proyectos conjuntos, incursionar en materias de agregado de valor, como es la innovación, el diseño, la certificación de calidad. Y en esto, por lo general, hay mucha coincidencia que los grupos asociativos tienen amplias posibilidades de concretar alguno de todos estos beneficios que trae la asociatividad. La pregunta que siempre hacemos es, ¿por qué si los beneficios son tan claros, por qué cuesta que la asociatividad primero sea visible y segundo que sea un éxito en todas las iniciativas que se generan? Y ahí, en estos años, hemos podido conformar las ocho causas por las cuales muchas veces la asociatividad no tiene resultados, y me gustaría compartir con ustedes. Adelante. Aquí les presento las ocho causas que hemos encontrado por las cuales muchas veces no funciona la asociatividad, y que se las voy a comentar. En primer lugar, no tener empresarios comprometidos con participación activa en las iniciativas que se generan. Muchas veces encontramos iniciativas que están solamente en las instituciones, pero sin duda el corazón de toda iniciativa asociativa son las empresas pymes, que son las que necesitan crecer y desarrollarse. Por otro lado, muchas veces avanzan sin tener un plan concreto,
y no tienen foco en resultados de corto plazo. Y muchas veces esto no los ayuda a tener no solamente algunos éxitos y beneficios en el corto plazo, sino un plan de desarrollo continuo. La tercera causa que hemos encontrado es que estos modelos, que son muy diversos y muy variables, muchas veces no son conocidos y el actor principal en un grupo asociativo, en un clúster, que es el coordinador, el que impulsa las actividades, muchas veces no está formado, no tiene conocimientos previos de estos modelos y muchas veces no promueve que los grupos avancen de manera efectiva, y esto es un tema importante a desarrollar. Más adelante entiendo que en el seminario hay un módulo específico que hablaremos de la función del coordinador, que es vital en cualquier modelo asociativo. En otros casos, en la cuarta causa que encontramos es la falta de recursos, y esto es recurrente. La falta de recursos, dimensionar proyectos y planes de desarrollo que sean coherentes a los recursos disponibles que se pueden implementar. Como quinta causa, no depender de los estímulos del Estado, no solamente para iniciar, sino principalmente también para seguir el desarrollo y llegar a un autosustento de estos clústeres o grupos. Muchas veces las iniciativas nacen y mueren de acuerdo a la existencia de programas de estímulo a la asociatividad. No tener una visión de mediano o largo plazo. Estos modelos asociativos requieren que los empresarios, que son el corazón de estos modelos, sostengan la iniciativa por varios años para que realmente tengan los frutos que realmente el modelo puede otorgar y poder superar algunas etapas que no son muy, muy, muy claras. Por eso la visión es clave. La séptima causa es tener dentro de un grupo o dentro de un clúster mucha heterogeneidad de empresas. Siempre decimos que no sirve ni la gran empresa que tira mucho para arriba, ni la pequeña empresa que desmotiva y que no tiene intenciones de innovar y de avanzar. Y el trabajo de nivelación de expectativas es determinante en el grupo que se esté trabajando. Y finalmente, no solamente apuntar a los beneficios intangibles que trae la asociatividad, sino una vez que se conocen estos beneficios de comunicarse, de trabajar codo a codo con el empresario local de mi mismo sector, empezar a pensar en proyectos de alto impacto. Estos proyectos de alto impacto son los que seguramente el empresariado o la pyme empieza a visibilizar que realmente sirve juntarse, invertir tiempo en conocer a la pyme complementaria para poder desarrollarse y poder así mejorar competitividad. Hasta acá llego yo, no sé en el tiempo cómo estuve. Excelente, José. Sí, no tengo el relojito para controlar, pero... Perfecto, perfecto. Bien, me alegro. Me alegro que estén participando de este seminario. Y como les decía, espero que disfruten estos tres casos que realmente son muy importantes, pero cualquiera que le esté interesando el modelo asociativo tenga conciencia que en la Argentina, sobre todo en el mundo, pero en la Argentina, hay muchas experiencias para tomar como caso y aprender de ellas, tanto positivas como negativas. Este es un gusto y espero que lo puedan aprovechar. Muy amable, José. Excelente. Cumpliste bárbaro con el tiempo. Ahora voy a presentar a Alechu, sin antes recordar que los que quieran hacer preguntas, por favor, que las escriban en el chat. Bueno, Alechu es del País Vasco, tiene un título en Derecho, licenciado por la Universidad de Deusto, y tiene una larguísima experiencia empresarial y académica, siempre o prácticamente siempre muy ligado al mundo digital. También realizó un máster en administración de empresas y en marketing digital para adentrarse mucho en el tema del mundo de la comunicación. Ha trabajado en varios grupos y productoras como Godot, Endemol, Digital Más o Plus, y hace alrededor de 10 años comenzó una carrera de empresario propia, fundando una empresa muy reconocida, The Blackout Project, dedicada a producir contenidos para acciones de marketing digital. También es profesor en la Universidad de Deusto de Marketing Digital.
Y fundamentalmente, y por eso lo hemos convocado, lleva adelante un clúster referido a las cuestiones digitales, que justamente lo que va a hacer ahora Lechu es comentarnos cómo funciona este clúster audiovisual de contenidos digitales, y algo muy muy interesante que es una vinculación, una ampliación, una transformación de este clúster en una concepción un poco más avanzada de todo lo que tiene que ver la digitalización, TIC y demás. Así que adelante, Alechu, te escuchamos atentamente y gracias nuevamente por participar. Bueno, buenas noches. Primero de todo, pues es un verdadero placer asistir a este seminario a pesar de la situación y el contexto en el que todos estamos viviendo estos días. Es precisamente ese contexto el que nos está adentrando en un escenario de oportunidades, también amenazas y de retos. Lo primero que quiero decir es que realmente antes del COVID ya había una necesidad en nuestra industria. Hablamos del País Vasco, para aquellos que no tengan referencias del tamaño de nuestra comunidad y de cómo se ubica en España, estamos hablando de la quinta economía de España, con una densidad de población de 2.800.000 personas y con un PIB medio por ciudadano bastante cualificado, ¿no? Es el segundo en España, veía los datos antes de comenzar, lo cual indica que existe una alta calidad de vida, ¿no? Sin embargo, hablamos de productividad, hablamos de asociatividad, hablamos de desarrollo empresarial y siempre nos encontramos con la dificultad del tamaño. ¿Cómo se vence el tamaño? Lógicamente, pues con una mentalidad global, ¿no? Siendo locales, intentar operar de forma global. Por una sencilla razón, la industria a la que nos referimos cuando hablamos del content marketing, del media entertainment, como ustedes quieran llamarlo, es muy específica, ¿no? En una industria local. Hay un operador major, principal, que es la televisión regional, que se llama Euskal Telebista, cuyo modelo es atender a aquellas empresas que le nutren de contenidos, le nutren de soluciones de marketing y comunicación en sus plataformas. Pero esa dimensión de mercado es muy limitada. Cuando ya deja de ser escalable, con la primera crisis en España del 2016, esto se produce un efecto de búsqueda de nuevos players, de nuevos mercados. Si continuamos con la slide, os sitúo, ¿no? Esa llamada a búsqueda de nuevas oportunidades, de nuevos mercados, nos lleva a concebir una dimensión de clúster adaptada a ese nuevo escenario, ¿no? El clúster, ¿por qué nace en una industria como la nuestra? Con apenas 2 millones o casi 3 millones de población y un mercado completamente volcado en la industria tradicional. Hablamos de máquina, herramienta, automoción, sectores que nada tienen que ver con la creatividad, con la cultura audiovisual y con la cultura de comunicación. Primero, porque la representatividad no tiene nada que ver. Ustedes seguro que en su día a día han montado muchas asociaciones, entidades empresariales asociativas, basadas en aglutinar intereses, ¿no?, a nivel local, pero el clúster responde a una necesidad de articular la relación con el gobierno vasco, que es la administración que recibe las demandas sectoriales en términos de financiación, marco legal, demandas de mejora, mejoras de competitividad, mejora de productos y servicios, etc. Y el clúster responde a una modificación de la ley de clústeres del País Vasco, mediante la cual debíamos aportar el 1% del PIB. Eso se cumple en el caso de nuestro clúster. Teníamos, porque ahora contaré el nuevo contexto del clúster, aproximadamente esa aportación de unos 760 millones de euros, pero nos obligaba a seguir mejorando y actualizándonos al contexto del que hablaba, ¿no? Después, para aglutinar intereses y tener representatividad, el clúster pues es algo que evidentemente es una solución mucho más sectorial, mucho más industrial
y después mucho más transversal. ¿Qué ha pasado? Como todos conocéis, la comunicación y el marketing en todos los ámbitos, ¿eh? No solamente en el audiovisual, ya no es lineal, es multiplataforma. Si algo nos está enseñando el COVID es la necesidad de digitalizarnos todavía más. Ya no hablamos de digitalización de marcas o corporaciones, hablamos de digitalizar nuestras relaciones sociales, nuestra actividad profesional. Por tanto, el clúster debía ser más transversal, debía no englutinar solamente al sector tradicional de audiovisual, y por eso creamos un clúster que fuese de contenidos audiovisuales, pero también digital, que fuese más transversal, que tuviese representatividad con el gobierno, que aportase el 1% del Producto Interior Bruto de nuestra industria y ecosistema empresarial y tuviese esa relación. Si continuamos adelante con la presentación, la visión que yo tengo en mis 4 años de presidencia de las claves de gestión para llevar un clúster regional que tenga mentalidad de actuación y que tenga mentalidad de actividad global es, sin duda, tener un gerente que responda a la misión y valores de la misión. El amigo Marcelo Ortega, con el que además luego explicaré, hemos tenido con él y con el clúster que él representa, actividad colaborativa, conoció a nuestro gerente, que ya no está. Ahora estamos en un momento de transición donde la nueva gerente se está integrando en un nuevo modelo de clúster, que ahora explicaré. Pero es un perfil de gerente que entienda la misión y los valores, y que se apoye en la visión que tiene que tener y la misión que tiene que tener un presidente como yo, ¿no? Hacer lobby con la administración para que nos entiendan, generar alianzas estratégicas con todo el tejido empresarial local, pero también internacional. No podemos perder de vista la visión internacional. Hay que ir a misiones internacionales, a intercambiar conocimiento, a intercambiar experiencias, a intentar conseguir colaboraciones y acuerdos, y hacer un poco de labor de lobby con la administración política para que entiendan que un sector que tenga representatividad tiene que tener herramientas para serlo. Herramientas fiscales de incentivación a la producción, herramientas legales para la cobertura de las empresas, incentivos en forma de subvenciones para el crecimiento del sector, y por eso la marca Eiken nos permitió tener esa visibilidad sectoral. Si continuamos con la siguiente diapositiva, vemos que Eiken, bueno, pues lo que tiene es, por lo que estoy diciendo, ¿no? Una labor asociativa de agente aglutinador de la industria audiovisual televisiva, la industria de contenidos digitales, con una repercusión transversal y tratando de organizar a todos los players de la cadena de valor de la nueva comunicación, ¿no? Los productores de contenidos, los creadores de contenidos, la tecnología que está integrada y conectada a esa producción y distribución de contenidos, las empresas que asesoran y gestionan las campañas de comunicación y de marketing de esos contenidos, y todos juntos en un mismo clúster, ¿no? Si continuamos, por favor. Eiken tiene, por supuesto, la visión de impulsar el sector, pero como decía y comunicaba, sin duda la necesidad de cohesionar desde una visión empresarial a todos los players de esa nueva industria de cadena de valor y, por supuesto, ahora veremos con qué prácticas lo hemos llevado a cabo. Siguiente diapositiva. Por supuesto, la apertura, ¿no? Estar abierto al mundo es algo fundamental. Eiken tiene el apoyo del gobierno vasco y de ciertas instituciones que tienen vocación de actividad internacional de estar presentes en los mercados donde hay presencia de players regionales estamos, y desde luego la necesidad de que los socios se sientan representados ahí, ¿no? Cuando paquetizamos nuestra presencia en un mercado, lo hacemos con aquellas empresas que, insisto, están significadas en la cadena de valor, ¿no? Alguien de producción, alguien de distribución, alguien de tecnología aplicada a la producción y distribución de contenidos, especialistas en marketing digital, todos ellos tratamos de que estén representados en los mercados. Continuamos, por favor. Eiken, en definitiva, es un modelo participativo y colaborativo donde lo que tratamos es de colaborar en proyectos donde creamos una mesa de trabajo y decimos, oye, hay este fondo europeo, hay esta posibilidad de acudir a este mercado,
quiénes son los players que podemos identificarnos ahí. Vamos a juntarnos, vamos a crear una oferta conjunta de servicios y productos y a competir. ¿Continuamos? Por supuesto, ¿qué se puede conseguir estando en nuestro clúster? Es aprender mejores prácticas. Siempre hablamos con las empresas para que vengan al clúster a explicar qué han hecho, qué dificultades, qué fracasos, qué oportunidades han tenido en el mercado. Y, por supuesto, a interactuar de manera conjunta, sabiendo que el tamaño se soluciona con creatividad, iniciativa y colaboración y compartición. ¿Continuamos? La historia de este clúster no la he explicado al principio, pero bueno, nació en el 2004 con la ley de clústeres y se fue incrementando en socios y en participación hasta que se creó un concepto que es la marca vasca audiovisual, la marca audiovisual de nuestra región e industria local para acudir a cualquier mercado y a cualquier interfaz de mercado con una representatividad regional. Y después la incorporación de esos players en la cadena de valor que hacen que ya no hablemos de un clúster de la comunicación audiovisual lineal, sino, como se llama ahora, y se tiene que seguir llamando así, Aiken, que es contenidos digitales y también industria audiovisual, ¿no? Y en el 2020, el siguiente paso, que es el que yo he querido, diríamos, terminar, porque mi labor, la presidencia, ha terminado, y a terminar con este paso, que es ser conscientes de lo que contaba al principio. Estamos en una situación y contexto de mercado donde la digitalización es una realidad absolutamente inevitable. La transformación digital del consumo ha venido para quedarse. Si algo estamos aprendiendo todos es que el delivery personalizado, el entretenimiento digital personalizado, son tendencias de mercado que ha venido para quedarse. Y Aiken, como vertical visual y audiovisual, se ha integrado en el clúster Gaia, cuyo tamaño es descomunal para un mercado y una industria como la nuestra, y nos permite conectar con lo que yo creo que ya son las soluciones que mezclan creatividad y tecnología y han venido para quedarse, ¿no? Internet de las cosas, Big Data, realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial. Continuamos. Bueno, el tamaño actual es 2.007 millones de euros de facturación con el nuevo contexto, pero no me interesa hablar de este dato, sino del nuevo clúster. Continuamos. Nuestra presencia en el ecosistema digital, en toda esa cadena de valor que ya he explicado. Ahora hablamos de que los contenidos tienen otra función. Los contenidos generan leads para convertir desde los datos e inversión. Los contenidos sirven para generar esto, alcance, engagement, compartición o sharing. Métricas que eran impensables en el marketing audiovisual han venido para quedarse. Continuamos. Y bueno, una transición que ya he explicado de la evolución del clúster, de esa industria más lineal a nuevo clúster. Continuamos. La importancia, seguro, en la cadena de valor de los contenidos en ese nuevo contexto, los beneficios de la cooperación en una economía más circular que analógica. Continuamos. Y esta es la foto a la que yo quería llegar, ¿no? Estar en el clúster Gaia, pues supone este salto, ¿no? Venimos de 200 millones de euros, veníamos en el inicio de 700 millones de euros, se produce un proceso de reflexión y de, ¿por qué no decirlo, no? Indefensión del tamaño del clúster, y ahora pues pasamos a un clúster donde están las industrias de Internet de las Cosas, Big Data, Inteligencia Artificial, Industria 4.0, y como veis, los datos son sensiblemente más significativos, ¿no? Estamos hablando de 2.000 millones de euros de facturación y de un tamaño de industria pues muchísimo más relevante. A pesar de verticalizarnos en ese contexto, creemos que nuestro papel es aportar soluciones audiovisuales, soluciones visuales,
soluciones de marketing de contenido, soluciones de marketing audiovisual a un contexto de industria, ¿vale? La cadena de valor que es mucho más completo y que lo necesita. Formación, industria 4.0, realidad virtual, realidad mixta, son algunos, o realidad inmersiva, son algunos de los subsectores que la necesitan. Continuamos. En cuanto a lo que hablaba antes el compañero, ¿no?, de las prácticas y fracasos, en todos estos años, desde 2004, hemos hecho algunos proyectos locales, otros internacionales. Yo destacaría sobre todo AK Talent como plataforma de generación de talento para nuevos formatos en la televisión regional, AK Market Chance, que fue un intento de crear startups en la industria creativa y funcionó bien con el apoyo de un banco, el Banco Sabadell, para generar fondos para el desarrollo de los proyectos. Next Station como un lab o laboratorio de mejores prácticas de formatos audiovisuales transmedia para emitirlos en la televisión regional, tanto en offline como en online, y sobre todo la práctica internacional. LabCo, que ahora, si continuamos, la vemos desde otro ámbito, la siguiente slide. BIME, un gran evento de la industria musical digital ya europeo, donde participamos en la Industry Talk de Media y de Content Marketing, el Festival de Televisión de Vitoria, proyectos europeos donde hemos sido participados con fondos europeos como el que veis de ICC. Continuamos. Y ahí es donde quería yo llegar y concluir mi participación en este seminario. La colaboración intercluster internacional es posible. En esa foto veis el convenio que firmamos, el clúster audiovisual de Euskadi, Eiken, con el clúster de argentino que representa a Marcelo Ortega, pero con una sub-representación de todos los clústeres de Buenos Aires, de los Andes, de Rosario, para crear un clúster regional que fuese capaz de interactuar y de desarrollar proyectos en coparticipación y coordinación conjunta. Y ahí nació LabCo, que es un laboratorio de ideas donde se juntaron creativos para desarrollar con fondos proyectos transmedia, multiplataforma, multimedia, podemos llamarlo de distintas maneras, y hacer una previa selección de proyectos que fuesen capaces de llegar al mercado, ¿no? LabCo como laboratorio de ideas y de innovación que nace de una colaboración intercluster. Continuamos. Y bueno, simplemente despedirme diciendo, bueno, que la corporación, que los clientes, que el sector creativo están representados en un esfuerzo de país en nuestro clúster. Continuamos. Y que ahora mismo pues, estamos intentando crear una red de clústeres regionales a nivel estatal, con Galicia, Canarias y Cataluña, que está muy avanzado, para tener representatividad en el Ministerio de Industria de Madrid, a nivel de España, y de la mano para solicitar demandas sectoriales, mejoras de competitividad e incentivos fiscales al sector. Y nace de una iniciativa de Eiken que fue crear este evento intercluster regional para crear por primera vez una convocatoria de todos los clústeres regionales que hay en España en un evento de un día donde venían a explicar mejores prácticas, demandas sectoriales y necesidades. Y esto es todo. Espero no haberme demorado en el tiempo. Esker Casco significa muchas gracias en euskera. Thank you very much. Y espero, insisto, haber clavado el tiempo. Creo que sí. Se acaba de daros esa visión de cómo una industria regional puede competir a nivel global en un mercado cada vez más digitalizado y cómo nos convertimos desde el ámbito de un clúster audiovisual tradicional en un clúster en una cadena de valor del nuevo escenario y configuración de la industria, vamos a llamarlo 4.0, porque ya no es ni 3.0. Muy amable. Gracias, Alechu. Ahora vamos a dar paso a Marcelo Ortega, quien preside Filmandes Cluster Audiovisual de Mendoza, siendo vicepresidente del Corredor Audiovisual Argentino y socio de la productora Oeste Films. Tiene un máster en gestión de las organizaciones de la Universidad de Valparaíso, Chile,
diplomado en gestión de emprendimientos creativos en la Universidad de Córdoba, de profesión de base diseñadora industrial, lidera proyectos de producción audiovisual en industrias creativas, actividades que comparte con el dibujo y la pintura, fue secretario de Extensión y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cuyo, y preside a su vez el Instituto Provincial de Cultura de Mendoza y miembro del Consejo Asesor del Instituto Nacional de Cine. Su presentación, que no tiene slides, en realidad sí tiene un título, que es este: Nadie se realiza en una comunidad que no se organiza. Adelante entonces, Marcelo, con tus 15 minutos. Muchas gracias, Esteban. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, muchas gracias. Gracias a Lechu también, porque sabiendo la hora, un gran amigo que lo invitamos a que estuviera aquí, así que vernos en la virtualidad también. Hace un año estábamos tomando unas buenas cervezas en San Sebastián, ahora la virtualidad nos acerca. Como decía el amigo, si tú me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven. Y me has dicho ven, y aquí estoy. En realidad quería contarles, no tengo slide como dice Esteban, pero en realidad nosotros venimos de un sector que cuenta historias, entonces de alguna forma la idea era poder contarle historias con este título, que tienen que algunos que conocen de dónde viene, tienen que ver con un proyecto que tenía que ver con la organización, que tiene que ver con la organización Vence al Tiempo, que tiene que ver con que este espacio de la contemporaneidad no se soluciona solo, sino siempre en función de los demás y en función de un espacio social donde cada uno es contribuyente de un espacio para organizarse, para crecer y para realizarse. Como decía recién, vengo de un sector que denominamos de la industria creativa, un sector que trabaja, cuyo principal objetivo es el capital intelectual, un sector que muchas veces ha sido poco validado y hace escasos años, intelectuales, economistas y fundamentalmente el Banco Interamericano de Desarrollo pusieron en valor este sector industrial y pusieron valor en una frase muy interesante. Ellos plantean cómo poder potenciar la cuenta de la industria creativa. Entonces, en algún momento, quien hoy es el presidente de Colombia, que es Iván Duque, cuando era experto del Banco Interamericano de Desarrollo, generó un libro que se llama Economía Creativa, una oportunidad infinita, que lo recomiendo, lo pueden descargar de la página del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido uno de los libros más descargados en el último tiempo. Este libro dice en algún momento que la represa de las Tres Gargantas en China costaron 25.000 millones de dólares en 30 años. Durante esos mismos 30 años, los musicales de Broadway en Nueva York, en Manhattan, facturaron 25.000 millones de dólares. Esto de alguna forma es la economía creativa o la industria creativa, que hoy más que nunca se transforma en un espacio de la nueva economía. Nosotros particularmente, en el sector al que pertenecemos a un sector del contenido audiovisual, como recién lo señalaba Alechu, contenido que trabaja fundamentalmente con tres cosas: la emoción, la reflexión y la diversión. Uno prende un contenido, ve un mensaje o ve una serie de televisión o ve un contenido de la plataforma para esas tres cosas. Entonces, también planteamos que este contenido, esta materia prima, tiene que ver con estas tres funciones básicas del ser humano: la emoción, la reflexión y la diversión. Bueno, ¿cómo todo esto hacerlo una actividad económica? ¿Cómo todo esto hacerlo desarrollando identidad, empleo, marca país? Bueno, esto se hace con organización. Y nosotros vimos que la mejor forma de organizarnos es a través de espacios colaborativos y le encontramos esto en el año 2013-2014, el concepto de clúster. Pero también este concepto de clúster, que aprendimos mucho de otros clústeres del mundo, como por ejemplo el del País Vasco, o como mencionaba recién José, en Italia, tiene que ver con el componente inicial, que es que hay que dejar de lado la queja, dejar de lado este no se puede, y plantearse un espacio del optimismo, un espacio de la pasión. Y esto no tiene que ver con ninguna autoayuda, tiene que ver con que la única forma de salir de estos espacios individuales nos asociamos al concepto de lo colaborativo. Y la queja, tenemos una frase que dice: bajate de la cruz que necesitamos la madera. Esta queja que a veces impide relacionarse, impide vencer egos, es lo que nos motivó a nosotros
allá por ese, por el 2013-2014, en empezar a reunirnos. Nos reunimos fundamentalmente también con un nombre, con una marca, que tenía que ver con poder hacer esta industria audiovisual, esta industria creativa en la costa oeste. Costa oeste con un concepto no solamente porque Mendoza está al oeste de Buenos Aires o al oeste de la Argentina, sino con un concepto de other side, digamos, ¿no? De mirar distinto. Y lo primero que hicimos fue empezar a aglutinarnos frente a esto, empezar a pensar en una marca que transformara dos genéricos, que son el film y los Andes, y nuestro clúster se llama Film Andes, y también tiene que ver con una referencia que en los años 40 al 60 en Mendoza existió un grupo empresarial que se reunió bajo esta consigna y fue el primer estudio con estándares internacionales en Argentina, fuera de Buenos Aires, que se llamó Film Andes. Las consecuentes crisis argentinas hicieron que esto tuviera distintas complicaciones, y en los 60 ese clúster murió. A partir de este, del 2013 dijimos, es posible que homenajemos a esto, en lugar de hacer una entidad privada, decidimos aglutinar a todos los privados en un clúster y en una organización civil sin fines de lucro, y hoy me toca presidir este esquema. Y con esta marca comenzamos de a poco a pensar en tres conceptos fundamentales. Primero, en un espacio, digo como espacio de organización, ¿no? Un espacio creativo, venimos de esta industria, estamos trabajando en la creatividad, pero fundamentalmente en el tema de la estrategia y fundamentalmente en la capacidad de gestión. Entonces, fue así que empezamos a asociarnos a distintos organismos públicos que tenían que ver con esta nueva economía, y en lugar de ir a buscar recursos o espacios de capacitación en el ámbito natural que debería ser la cultura, empezamos a buscarlo en el área de la economía, en el área de las exportaciones, y nos vinculamos con una agencia de exportaciones aquí, que es ProMendoza, y a su vez con el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Producción de la Nación, y fue que en el 2014 optamos por un PAC asociativo que nos permitió tener unos $200.000, que hoy las cifras son interesantes, pero en ese momento este grupo de amigos y de colegas que empezábamos a trabajar, que éramos 7, nos potenció mucho en 3 vectores. Una, la capacitación, la formación profesional; otra, la información estratégica; y la tercera tenía que ver con la exploración de mercados y una mirada más global de ampliación. A partir de ahí, el grupo fue creciendo, empezamos a trabajar en un esquema donde fue creciendo de 7, participamos hoy cerca de 60 instituciones, nos asociamos con el ámbito académico, empezamos a trabajar en distintas organizaciones también que tenían que ver con la Unión Industrial de Mendoza, con los foros, y empezar a pensar distinto, incluso sin dejar de pensar en esta materia prima que teníamos que ver con la industria creativa. Fue así que tuvimos la oportunidad de crecer junto a este PAC. Y cuando fue la asamblea anual del BID, que se realizó por suerte en Mendoza hace un año y medio, 2 años, nos propusieron tomar un espacio de un financiamiento de cerca de $1.000.000, que también nos permitía escalar nuestro componente asociativo, siguiendo con la formación profesional, siguiendo con los mercados, y nos permitió viajar a muchísimos lugares, y a ferias, y exposiciones, y a mercados, y también a escalar nuestros propios proyectos. Fue así que definimos cerca de 200 proyectos, cerca de 60 empresas junto con universidades, desarrollamos una comunidad, y empezamos a trabajar en un espacio territorial de Mendoza, y creamos lo que muy bien lo señalaban recién, el Corredor Audiovisual Argentino, que es la reunión de distintos clústeres y cámaras del país, de Buenos Aires, de Corrientes, de Santa Fe, de Tucumán, de Misiones, de Bariloche, de Córdoba y de Mendoza, y hoy conformamos ese espacio. Y esto fue todo antes de la pandemia. Teníamos un 2020 absolutamente promisorio, estábamos casualmente con Eiken y el País Vasco trabajando ya en un proyecto que se filmaba este año, que es una película de cerca de €1.5 millones. Teníamos 20 largos más en distintos espacios, 20 largometrajes, televisión, y cayó la pandemia. Entonces,
Entonces, en ese espacio de caer la pandemia, que podría haber sido desalentador y que fueron los primeros meses complicados, decidimos también volver a reinventarnos, volver a pensar en que la asociatividad nos salvaba de estas situaciones complejas, de que la digitalización era una oportunidad, y fue así que en el último trimestre, frente a todos los pronósticos, logramos generar un, insisto, como espacio asociativo, un protocolo para poder filmar una asociatividad con empresas que no se podían hacer en otros lugares del país como Buenos Aires, y trajeron aquí tecnología y lo que llamamos nosotros fierros y equipamiento, y nos largamos al mercado publicitario, y a partir de ahí, al día de hoy, en el último trimestre, tenemos como clúster una facturación de cerca de 50 millones de pesos, con 600 puestos de trabajo en blanco, y hemos definido 200 perfiles profesionales que van desde talentos y actores hasta carpinteros, electricistas y expertos en catering y demás. Todo esto lo pudimos hacer, a pesar del contexto internacional, lo pudimos hacer pensando en que esta industria nace en la colaboración. Esta es una industria de las relaciones, pero fundamentalmente es una industria de la organización. No es posible hacerlo, no es posible realizarnos si no tenemos este espacio organizativo. Y para nosotros ser un clúster, para nosotros conformar este espacio, nos generó visibilidad, nos generó formación, y nos generó un acicate para seguir creciendo, fundamentalmente pensando en que los demás nos ayudan a mirar distinto, y que hoy estemos convocados por el Ministerio de la Producción y que tengamos y seamos un elemento más de la industria, del desarrollo y del empleo, fundamentalmente tiene que ver con eso. Por último, cuando uno define qué es esta industria, que a veces parece ser una industria banal o una industria solo ligada al sector del entretenimiento, cuando uno enfrenta eso, que no lo niega, pero que también tiene que ver con los puestos de trabajo concretos, los ingresos brutos, el pago del empleo en blanco, la facturación, la posibilidad de tener perfiles diversos. Hoy estamos en Mendoza, en nuestro ecosistema, con una reglamentación de una ley que no existía. Todo el sector audiovisual perteneciente a Mendoza participa conjuntamente en el Ministerio de Producción de la provincia. Acabamos de cerrar ayer la sesión de un plató, de un estudio de 1.300 metros cuadrados, y nos cedieron por los próximos 20 años un espacio que estaba abandonado, un espacio público, para poder desarrollar contenidos visuales. Y me parece que esto, junto con la posibilidad de ampliarnos a nivel desde lo local a lo global, solo se permite, solo es posible si estamos asociados. Por lo tanto, ratifico ese título de que esa organización es el éxito de la realización. Muchas gracias. Bueno, muy amable, Marcelo. Excelente también por el tiempo y por lo que nos has transmitido. Y ahora entonces vamos a dar paso a nuestro último expositor de la tarde, por eso menos importante que el resto, Leonardo Bertuschik, director ejecutivo del GAP, que es el Grupo Argentino Proveedor de Petróleo, licenciado en Comercio Internacional de la Universidad de La Matanza. También ha hecho una especialización en dirección de pymes en la Universidad General Sarmiento, una diplomatura en planificación participativa y gestión de sociedad en Flaxo, y actualmente cursa la especialización en gestión de la tecnología e innovación de la UNSAM, más popularmente conocida como GTEC. Ha sido docente mucho tiempo en la universidad, en grado y en posgrado, y tiene este grupo que coordina este grupo desde el 2008. Gran experiencia también en los mercados petroleros de América Latina, América del Norte y Medio Oriente, representante argentino al Comité Técnico Consultivo del Grupo de Integración Productiva del Mercosur, sector gas y petróleo, representante por el sector de proveedores petroleros argentinos en el GPL10, Grupo de Petroleros Interamericanos. Actualmente, el día de hoy, participa del Consejo Publicitario Privado para Promoción de Exportaciones, del Observatorio de Gas y Petróleo y de la Mesa Técnica de Oil and Gas, con autoridad del Ministerio de la Producción. Como verán, una persona muy inquieta, muy activa,
muy colaborativa y que actúa y suele actuar en muchos ambientes, que es una de las características que vale la pena resaltar que tienen todos nuestros expositores y en general la gente que se dedica a coordinar o promover o desarrollar clústeres y grupos asociativos, que es esta capacidad de vinculación, de armar redes, de participar en redes y demás. Así que, Leonardo, que espero que tu voz esté bien. Sé que ayer a la noche debes haber tenido alguna situación que te tal vez mermó tu capacidad oratoria, pero bueno, espero que estés tan bien como siempre. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Esteban. Sí, fue una linda noche ayer, así que nada, estamos empachados. Ante todo agradecer al Ministerio, a la CEPYME, por la organización de esta iniciativa que creemos que es fundamental. Los que venimos trabajando en la asociatividad hace mucho tiempo, sabemos lo gratificante que es este tipo de actividades, iniciativas y de grupos, como fueron comentando los otros expositores y también como ahora vamos a repasar en el caso del GAP. La idea es comentarles rápidamente qué se trata el GAP. Yo quizás voy a ser un poquito más duro en la presentación, de mostrar un poco más sobre avances y a instancias de trabajo más operativo, como para también graficar desde ese lado cómo hemos ido trabajando y cómo hemos ido evolucionando estos años. Bueno, ahí están nuestros eslogans, entre comillas, que es Sinergia para Crecer, lo creemos fervientemente y lo impulsamos todos los días, y bueno, que de 2003, que es el año donde se formalizó la constitución del GAP como una asociación civil empresaria, bueno, promovemos la industria nacional de bienes y servicios para el oil and gas. Siguiente, por favor. Bueno, rápidamente vamos a repasar el origen y de dónde surgió, digamos, ¿no? Año 2002, escenario post-devaluatorio, nos encontramos con un tipo de cambio de 3-1, súbitamente, y bueno, identifiqué un mercado local relativamente paralizado y entre cuatro empresas que nos conocíamos del mercado empezamos a trabajar un poquito más profundamente y decidimos armar un grupo de trabajo. En ese momento las cuatro empresas eran del AMBA, eran Buenos Aires todas, tres eran metalmecánicas, una era del sector químico, y bueno, informalmente en el 2002 empezamos a trabajar. En el 2003, octubre del 2003 más precisamente, se conforma como una asociación civil empresaria, ya con 13 empresas y algunos rubros más. Pero sí hubo algo que en ese periodo de un año, hasta que firmamos el acta constitutiva, hubo que trabajar, que no es que lo planteamos como un objetivo de trabajo, pero sí que lo planteamos como algunas definiciones que teníamos en claro que había que tomar, que era cuál iba a ser nuestro alcance, digamos, de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces definimos que el tipo de empresas socias iban a ser fabricantes nacionales de bienes y servicios para la industria petrolera, y que este grupo iba a estar siempre abierto a la competencia. Eso de la apertura a la competencia fue y vino en nuestra historia, ahora ya es una discusión saldada, pero hasta hace algunos años cada tanto aparece esa discusión, pero siempre creemos que hay que estar abierto a la competencia. Y que sean fabricantes no es un tema menor, porque las empresas que son distribuidoras o comercializadoras o representantes de marca del exterior tienen algún otro tipo de dinámica, digamos, ¿no? Y también la entidad nuestra lo que busca es promover el desarrollo de la industria nacional, así que bueno, desde ya que pusimos como tipología de empresa que tienen que ser fabricantes nacionales y estar abierto a la competencia. También tuvimos que definir un poco cuál era el mercado de nuestro objetivo. Nosotros, a diferencia de algunas cámaras o de otras entidades empresarias o de otro tipo de grupos, nos aglutina el cliente objetivo. Y el cliente objetivo es la industria petrolera. Entonces, no es que estamos compuestos por un solo rubro, sino ahora vamos a ver que con el crecimiento nos ampliamos mucho más que metal mecánico y químico, pero sí tenemos muy en claro cuáles son los mercados target, objetivo nuestro, que en el sector de oil and gas son las operadoras, como podría ser YPF, empresas de servicios petroleros, como podrían ser Halliburton, Schlumberger y otras, o empresas de ingeniería y construcción, que pueden ser Techint, por ejemplo, un caso tradicional. Las primeras iniciativas en ese 2002 fue una primera misión a Medio Oriente, con lo cual dijimos, ¿qué hacemos? ¿Salgamos a exportar a dónde? ¿Dónde más petróleo hay? Fuimos a Medio Oriente, que fue muy, muy ilustrativo, y salieron unos negocios, súbitamente, yo creo que es suerte de principiante, pero salieron algunos negocios, y también nos dimos cuenta a la escala de los mercados petroleros
grandes, digamos, ¿no? Porque también nos ha pasado que nos han pedido cotizaciones en ese primer viaje, quizás eran 2 años de producción de una de las fábricas de válvulas, por ejemplo. Bueno, después tuvimos alguna iniciativa en una approach a Venezuela y se hizo una iniciativa que duró casi un año de solventar un recurso conjunto, un vendedor. Una empresa envió y entre todas las empresas se solventó un vendedor para promover un poco los productos argentinos en Venezuela. Esa es alguna de las primeras iniciativas. Y sí, es interesante que en el inicio nos constituimos como una red de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, con lo cual contamos con el apoyo de Cancillería en su momento. También decidió apoyarnos DuPont, y en ese momento Siderca, que se estaba transformando en Tenaris, que es la fábrica de tubos sin costura del grupo Techint. La siguiente, por favor. Bueno, hoy crecimos un poquito más, hoy somos más empresas, tenemos más inquietudes y nuevas necesidades de ya, con lo cual lo que empezamos haciendo hace ya 17 años, hoy si bien lo seguimos haciendo y sigue siendo nuestro norte, que es promover las exportaciones y la promoción comercial de nuestras empresas y el networking comercial, bueno, también se ha diversificado un poquito más y atendiendo a las necesidades de nuevas empresas que se van acercando al grupo. De esas 4, ya somos 141 empresas, ahí hay un pequeño desglose por el tipo de tamaño de empresas que nos componen, generamos 22.800 empleos, casi el 80% son de industria, el 22 de servicios, tenemos empresas de 12 provincias, esto no lo comenté en la primera filmina, pero bueno, obviamente tenemos alcance nacional, y los objetivos, que el primero era promover solamente exportaciones, hoy algunos todavía nos identifican, los que nos conocen de muchos años, que el gap es para exportar. Bueno, hace muchos años que hacemos algunas cuantas cosas más, pero bueno, hoy básicamente hacemos promoción y networking, interempresario y comercial, tanto en el país como en el exterior, obviamente. Promovemos el desarrollo empresario, esto es mejorar productivamente las empresas, y después asumir un poco el rol de entidad empresaria en la representación sectorial ante no solamente entre las empresas petroleras y el sector, sino también ante el gobierno. Hoy, como decía, ya somos 16 rubros productivos, crecimos un poco más, tanto en industria como en servicios, que ahí se ven algunos, pero sí algo no cambió, que es sostener esa tipología que definimos inicialmente, que es mantenernos como un grupo de fabricantes nacionales de bienes y servicios para oil and gas, y mantenernos abiertos a la competencia. Si nosotros hubiéramos decidido cambiar, seguramente tendríamos más empresas, pero bueno, más allá de lo que seduce crecer en tamaño, tenemos muy claro cuál es el espíritu con el cual nació el grupo. Si bien hay cosas que han cambiado, esto es un eje rector nuestro. Siguiente, por favor. Bueno, los ejes de trabajo acá están un poquito más ampliados y desarrollados en lo que es promoción y networking comercial. Hemos visitado en todos estos años más de 25 mercados en todo el mundo, hemos organizado más de 140 misiones comerciales, hemos participado con las empresas en más de 75 exposiciones y congresos, hemos coordinado más de 1.900 reuniones de negocios en todos estos años, y también hemos empezado a generar información comercial para las empresas, que hoy por hoy tenemos un reporte de actividad upstream en Argentina, que es un dato muy específico que le sirve a las empresas que están en el sector petrolero, que eso releva dónde está la actividad y en qué niveles está la actividad petrolera en el país. Lo mismo para proyectos industriales, que eso aplica para otro grupo de empresas dentro del grupo, que son las que están más orientadas a proyectos de downstream, que se llama dentro de la particularidad del oil and gas. Y también algunos estudios de mercado, ahora estamos lanzando un estudio de mercado sobre minería. Porque también con los años no solamente nos hemos mantenido dentro del oil and gas, sino que también al ver que la potencialidad de incursión comercial de nuestras empresas también podían acercarse al mercado de minería o de generación eléctrica, también lo estamos trabajando. El segundo eje es el desarrollo empresario y mejoras productivas que comentaba antes, esto básicamente es capacitación, armamos más de 10 propuestas de capacitación específica por año, hemos armado un posgrado de dirección de pymes industriales, tenemos cursos de 4.0, tenemos un programa de formación de mandos medios, programas de formación de comerciales, ahora mismo estamos en el dictado de un curso basado en PMBOK de Project Management para las empresas y demás. Y en financiamiento, bueno, identificamos qué líneas de crédito hay, lo macheamos con las ideas o con las necesidades de financiamiento de las empresas, formulamos los proyectos y las acompañamos en sus proyectos de inversión. Y después tenemos operativamente algunos grupos de trabajo que son ad hoc,
Hoy tenemos uno de recursos humanos y gestión de talento, porque entendemos que la cuestión de recursos humanos es transversal e impacta siempre dentro del desarrollo de una empresa industrial. Es un área muy importante, no solamente por los temas generacionales, sino también por lo que se viene o que ya está pasando de transformación digital, y hay que trabajar muy a medida con la formación y con los recursos humanos de las empresas. Y después tenemos en otros mercados, como comentaba recién, en minería y litio, en generación renovables. Y desde hace un par de años venimos delineando un programa GAP 4.0 para encarar este desafío de transformación digital. En el último eje está la representación sectorial, que es un poco lo que comentaba Esteban al inicio, donde estamos participando. Obviamente interactuamos con empresas del sector oil and gas, además de con los estados nacionales, provinciales y demás, que ahora lo vamos a ver en la siguiente. Somos fundadores del Observatorio de Gas y Petróleo, junto con otras 10 cámaras empresarias, que ahí también se fue dando de conocernos en el rubro. En algún momento entendimos que teníamos que juntarnos para compartir las inquietudes y empezar a representar y a imponer la cadena de valor del oil and gas a nivel industrial como una cadena importante, si se quiere, al nivel del automotriz o de la construcción. Lo hemos logrado, nos llevó mucho trabajo, pero lo hemos logrado en conjunto. Hoy estamos participando del Consejo Público-Privado para el Impulso de las Exportaciones en minería y en oil and gas y en energía con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hemos participado de la Mesa Vaca Muerta, que era una mesa multisectorial donde estaban los estados provinciales, los sindicatos, las operadoras petroleras, las empresas de servicios petroleros, y nosotros junto con el observatorio como representantes del tramado, del último eslabón de la cadena, que es las empresas industriales que fabrican equipamiento para gas y petróleo. Para que se tenga una idea, esa cadena de valor, que a veces no se tiene ese número tan identificado, son más o menos 1.500 pymes en todo el país y generan 100.000 puestos de trabajo. Y después otras iniciativas, que fue el GPL10, el Grupo de Integración Productiva del Mercosur y el Consejo Consultivo de Energía del MINCIT de hace unos años. La siguiente, por favor. Esto es fundamental, digamos, ¿no? Es imposible crecer, sobre todo trabajando en fomentar y en impulsar un clúster o una entidad empresaria, es imposible tratar de hacerlo solos, digamos, ¿no? Tanto desde la visión particular de cada empresa, sino incluso hasta de la entidad. Hay que tejer redes, eso es fundamental para el crecimiento, hay que potenciar recursos. Hace muy poquito se hizo un programa formativo muy interesante en innovación abierta, que también se basa en lo mismo, digamos, ¿no? La vinculación es fundamental para poder innovar, tanto para las empresas como para las organizaciones y para las entidades. Así que ahí poco a poco, a medida que fuimos ampliando nuestro espectro de asistencia a las empresas o de enfoques que íbamos encarando por inquietud de las empresas y a veces a nivel propositivo, tuvimos que ir creciendo en vinculación. En estos años, hoy tenemos una amplia red de vinculación con el Estado Nacional, con gobiernos provinciales y municipales, también con el sector privado y algunas entidades técnicas, como puede ser el INTI, ITEC, el Instituto Mexicano del Petróleo de México, las redes Petro en Brasil, y algunos otros con los cuales tenemos convenios. Como digo, para nosotros es fundamental el trabajo conjunto que llevamos con otras cámaras que conformamos el Observatorio de Gas y Petróleo, que ahí se ven algunas, ADIMRA y algunas de sus cámaras como CAFMEIS y PIVIX y TACERO, CAFAS, CAPIPE también, que es otra cámara importante del sector, y el trabajo conjunto con clústeres energéticos de la provincia de Córdoba y de Mar del Plata. Asimismo, también trabajamos en conjunto algunas iniciativas con universidades públicas y privadas, con la Universidad Nacional Arturo Jaureche, con la UNSAM, la Universidad Nacional de General Sarmiento, la UTN de Pacheco, la Universidad Austral, la UTN de Capital y demás. Y contamos con ciertas alianzas estratégicas, una es con el Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción, que en un momento donde nosotros decidimos dar un paso adelante en términos de forjar un programa de capacitación propio y empezar a formular nosotros mismos los proyectos de inversión de las empresas, contamos con la asistencia del foro, con lo cual siempre que podemos hacerlo agradecemos esa colaboración para con nosotros, y también la colaboración de Tenaris y Derca, digamos, ¿no? Que en la dinámica, si uno es proveedor de Tenaris y Derca, bueno, tiene sus vicisitudes, pero en la general para el grupo también nos han asistido en muchas iniciativas, y lo siguen haciendo. Siguiente, por favor. Bueno, las lecciones aprendidas es básicamente escuchar a las empresas, y ahí a modo de chicana puse casi siempre,
porque ahí nos topamos a veces con el conservadurismo de las empresas, y nosotros trabajamos con un universo PYME, que todos los que estamos acá sabemos que es un doble desafío, digamos, ¿no? Pero sí recalcar de que el afecto societario y tener objetivos claros de a qué se dedica la entidad, el clúster o el esquema que se forme es fundamental para que nadie, para evitar incertidumbres, digamos, ¿no? Eso es importantísimo. Lleva mucho esfuerzo, pero una vez que se trabaja mucho en un grupo promotor y ese grupo promotor genera confianza entre sí, es la base necesaria para poder impulsar cualquier tipo de esquema asociativo. Otra cuestión también muy, muy importante es renovar las acciones, los mercados, los servicios o las distintas iniciativas. ¿Por qué? Porque los mercados cambian, los momentos cambian. A veces uno consolida ciertos logros de trabajo, como ser conocido en un mercado o lograr que las empresas tengan penetración comercial en ese mercado. Bueno, hay que buscar otros, digamos, ¿no? El norte decimos siempre que generar valor para las empresas, eso tenerlo muy en claro. Y ver de qué manera se genera valor, y a veces ese generar valor no es solamente hacer lo que las empresas quieren, sino también, en buena medida, es desafiarla, ¿no? Y ese es el rol que, al menos que a mí me toca como director ejecutivo del grupo, es eso, es desafiarla. Siempre ponerles una zanahoria adelante, ya sea en términos de mercados, en temáticas, y lo que fuera. Y también otra cuestión que a nosotros nos ha funcionado muy bien en todos estos años es invertir los ingresos de manera dinámica. Esto es, dicho de manera muy gráfica, es gastarnos toda la plata en explorar, en investigar, en ser curiosos, en viajar, en contratar estudios de mercado, en inscribirnos en congresos y demás, como para ir viendo qué es lo que va pasando, de manera de poder llevar eso hacia las empresas y poder impulsarlas desde ese rol, digamos, ¿no? Tuvimos tres importantes decisiones en estos años que las tuvimos que consensuar. La primera fue si nos manteníamos chicos, si éramos un grupo de amigos, que nos divertíamos mucho y nos llevábamos muy bien, o crecer y exponernos a lo que ese crecimiento pudiera generar. Bueno, decidimos ser un grupo más grande y conocer nuevas empresas y nuevos amigos también, ¿por qué no? El segundo, como decía antes, a veces va volviendo la discusión de la competencia sí, competencia no. Bueno, siempre sostuvimos que los mercados son más grandes que la oferta de cualquier empresa. Y el tercero era si solamente nos íbamos a quedar en la exportación o nos íbamos a enfrentar también con el mercado local. Y bueno, la decisión que tomamos justamente con el lanzamiento de Vaca Muerta en el 2012 fue empezar a enfrentar el mercado local también, porque si nosotros nos hubiéramos constituido en otro mercado, seguramente hubiéramos estado abordando el mercado argentino como importante. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la última, para ir cerrando, los desafíos que tenemos por delante. Si bien nuestro norte siempre es la promoción comercial y eso lo tenemos en nuestro ADN y nunca lo vamos a cambiar, digamos, o a dejar de impulsar, porque entendemos que las empresas están para hacer negocios y el GAP nació para hacer negocios, pero sí entendemos que para hacer negocios los pueden hacer las empresas que están ayornadas y que son competitivas. Y cualquier empresa que no esté mirando el desafío de transformación digital y impulsar un cambio cultural hacia el paradigma de 4.0 va a tener su competitividad bastante complicada en los próximos años. Así que dentro de los desafíos que tenemos, los temáticos son, bueno, crecer en cantidad de empresas, y en esta cantidad de empresas queremos meter empresas más de base tecnológica o IT para mezclarlas con las empresas más tradicionales metalúrgicas, si se quiere, y sacudirle las estanterías desde ahí, de alguna manera, y potenciarla, que se mezclen y que potencien capacidades en conjunto. Volver a relanzar algunos proyectos conjuntos, que es un marketplace interno. Hoy por hoy todavía quizás esto funciona bastante, pero funciona de una manera bastante informal. Bueno, queremos formalizarlo un poquito más, que son los negocios intragap. También tenemos un proyecto de una red logística nacional utilizando los recursos de las empresas. Tenemos ahí un proyecto que más tarde, más temprano, se dará el análisis más formal, que es un proyecto de biomasa entre las capacidades de las empresas, y también abocarnos a nuevos mercados, digamos, ¿no? Hoy en Oil and Gas, un actor nuevo, por ejemplo, que está es Guyana, al cual en algún momento deberemos, más tarde, más temprano, seguramente vamos a estar visitando para buscar oportunidades comerciales. También el COVID nos impone ver, nosotros veníamos muy acostumbrados a viajar mucho, ahora veremos después del COVID cómo innovaremos en el approach comercial. Y como decía recién, un eje muy importante para nosotros es el programa nuestro de GAP 4.0, que interpela a las empresas desde la cultura, desde la innovación, desde su estructura, la formación de sus personas, la digitalización de sus procesos productivos y tecnología de gestión. Y nosotros estamos trabajando en la implementación de un radar GAP, que es justamente poder empezar a
llevar un tracking de todas las mejoras y los proyectos que las empresas van liderando o van ejecutando en este sentido. Y en términos organizacionales, que viene un poquito más amparado a la asociatividad que estamos abordando hoy, es, bueno, consolidar una estructura adecuada para estos cambios que tenemos obviamente que impulsar. Ya lo empezamos hace un año y un poquito más, y estamos terminando de readaptar nuestra estructura como para poder asistir a las empresas en este sentido. No solamente digo estructura propia, sino también la estructura de esa red que hablábamos, le estamos ayornando, le estamos ampliando. Bueno, renovar los liderazgos internos, esto siempre es bueno de que haya muchas voces y de que la posta vaya cambiando de manos. Eso también lo hemos visto en experiencias propias y en experiencias de otros grupos. Y hay dos puntos que van muy de la mano, que es asentar el enfoque en las empresas y no en los productos. A veces, cuando uno mira solamente la parte de promoción comercial, está mirando mucho en qué puede vender la empresa, pero no en cómo lo vende ni qué tipo de producto tiene. Entonces, desde hace unos años, estamos trabajando más en que la empresa, en mejorar la empresa con el mismo esfuerzo que en el esfuerzo de que salga a vender, digamos. Y esto, a nivel organizacional nuestro, tiene que ver con un enfoque que estamos cambiando un modelo a flujo de proceso, que le decimos que tiene que ver con una asistencia más integral, digamos. No tanto formular proyectos sueltos, ni ir a un mercado suelto, sino empezar a armar una cuestión más como una especie de una película, o de lavadero de auto, como le decimos internamente. Así que, nada, agradecer de vuelta el tiempo, y quedamos a disposición siempre de cualquier inquietud que tengan hoy o más adelante. Gracias por el tiempo, gracias Esteban. Bueno, no, al contrario, muy amable Leo. Debo felicitarte por la presentación y los conceptos y demás, pero no por el uso del tiempo esta vez. Sé que corriste un montón, pero... Sí. Bueno, igual no te quise interrumpir porque me llegaba mensaje de que muy interesante, muy bueno y demás, así que no vale la pena. Creo que nos podemos quedar 5 o 10 minutos más entre todos para trabajar. Así que, mientras les informo que está a disposición ya la encuesta para ir llenando, y voy a dar paso a leer las preguntas. También me informan que las presentaciones ya han sido colgadas en el link del seminario para todos aquellos que lo quieran leer. Así que la información producida y las presentaciones ya están disponibles. Entonces, quisiera arrancar con algunas preguntas, algunas las voy a sintetizar, que tienen que ver con lo siguiente. Una, por un lado, el tema del siempre remanido tema de la confianza, digamos, ¿cómo se construye confianza? ¿Ustedes notan que la falta o la posible falta de una confianza duradera y de bases sólidas atenta contra la vida de los clusters? ¿Es un tema solo argentino? ¿Es un tema internacional, latinoamericano? ¿Qué pasa con eso? Esa es una pregunta. Sí, les voy leyendo, así las van preparando. Otra, ¿qué pasa con el tema del tamaño de las empresas? Cuando las empresas son muy pequeñas y participan del clúster, ¿qué pasa si no tienen la estructura administrativa o las espaldas suficientes como para poder participar de actividades conjuntas en un clúster? También una cuestión de, está más para nosotros desde las EPIBES, si están regulados los clústeres en la Argentina. Y después tengo unas preguntas muy, muy conceptuales que me llegaron últimamente. Tenemos entre nosotros algunos alumnos muy avanzados de algunas maestrías de desarrollo territorial y demás. Les agradecemos la participación y que tienen que ver con lo siguiente. Una de Vero Carbone, referido al impacto ambiental, esto sobre todo para el GAP, digamos. Si los servicios de capacitación y gestión comparten y consideran el impacto ambiental y el cumplimiento y ajuste de normativas, si hay alguna experiencia al respecto de aprendizajes conjuntos y ganancias tangibles e intangibles. Rodolfo Kunz de Corrientes nos pregunta si hay mediciones objetivas, hitos o marcas que permitan medir la evolución del desarrollo territorial y el impacto que tuvieron los clústeres. Dos preguntas para Leo también. ¿Cómo manejan las relaciones de las pequeñas con las grandes empresas cuando los objetivos son tan disímiles y cómo se puede dialogar con el GAP? Otra pregunta de Charlie Doncel, la anterior fue de Vilma Tulia Troncoso. Y la última que nos ha llegado, les pido por favor que no nos escriban mucho más porque ya no vamos a tener tiempo, también de Vero Carbone,
Sí, al ser los mercados más grandes que la oferta de cualquier empresa, siempre el lugar para más amigos, la competencia dentro del grupo siempre lleva a crecimientos conjuntos y competitividad. Entonces la pregunta es, para impulsar un cambio cultural 4.0, si se considera que está faltando, ¿qué falta para ir a la cultura 4.0? ¿Cuál es el cuello de botella para llegar a ese tipo de situaciones de avance tecnológico? Bueno, todos los panelistas ahora pueden dialogar, pueden abrir sus micrófonos, podemos compartir, intercambiar. Así que escuchamos, si querés, Leo, empezar. No seas tan larguero, así le damos espacio a los colegas, las preguntas que te han llegado, y el resto también se puede ir sumando. Bueno, la primera era sobre el impacto ambiental, según entendí, tomé nota medio rápidamente. Nosotros fabricamos, o las empresas socias del GAP fabrican equipamiento que en la jerga solemos decir de que justamente es para que no sucedan desastres ambientales, ¿no? Que son elementos de seguridad en ese sentido. Ahora, en términos del impacto de las empresas o de la actividad industrial, siendo metalmecánica o cualquier actividad industrial, nosotros tenemos dentro de hecho lo había puesto en la presentación y después lo saqué porque la tenía, no me iba a extender mucho más, pero sí tenemos dentro de los objetivos futuros empezar a abordar el ODS 17, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la medida que nos apliquen, también empezar a ver cómo las empresas nuestras se acoplan a los objetivos de emisiones de carbono y demás, y eficiencia energética, sí ya lo estamos trabajando. Así que de a poco estamos metiéndole a las empresas esos temas también. Sobre lo de 4.0, bueno, nosotros tenemos ahí un programa que estamos trabajándolo y lo estamos ampliando. El año pasado con el Ministerio hicimos un proyecto piloto y nos dimos cuenta que con la CEPYME, y nos dimos cuenta justamente de que le faltaban algunas concepciones más amplias que tienen que ver justamente con las personas, con la estructura, con la sensibilización sobre todo, ¿no? Nosotros fuimos a tratar de formular proyectos de 4.0 y nos encontramos que la gente no sabía, que quizás el dueño de la empresa quería hacer 4.0, pero el resto de la gente de la empresa no sabía de qué se trataba. Así que ahí estamos delineando un programa más amplio que tiene que ver, para ser muy sintético, sería sensibilización, analizar la estructura de la empresa, formación de las personas, y después, bueno, analizar qué proyectos en términos de digitalización las empresas pueden ir necesitando y asistirlas en ese camino. Y sobre cómo manejar las relaciones entre las grandes y las pequeñas, bueno, hay de todo, digamos, ¿no? Yo hay algo en la presentación que no sé si estaba y no lo dije o no terminó quedando, es que sí nosotros nos preocupamos mucho de tener siempre oferta para todas, digamos, para todas las empresas. Esto nos pasa tanto en los mercados, que empresas que todavía no exportan ir a mercados más accesibles, más regionales, si se quiere, y empresas que tienen una tradición exportadora más amplia, proponer ofertas de ir a Medio Oriente, por ejemplo. Y lo mismo nos pasa en el tipo de relacionamiento. También hay actividades que lo hacemos para empresas pequeñas y para empresas grandes, pero tiene que ver mucho con el manejo interno de cómo vamos impulsando a las empresas. De hecho, las empresas grandes del grupo también muchas veces, en algún caso también son empresas que compran productos de las empresas del grupo mismo. Así que, bueno, es mucho masaje, básicamente, digamos, ¿no? Ahí hay que trabajar mucho en adaptarse, y por eso decía lo de estar siempre renovando las propuestas y las iniciativas. Muy bien, muy amable. Bueno, también teníamos algunas preguntas con respecto a la confianza, teníamos alguna pregunta que llegó recientemente, si hay programas o proyectos públicos de apoyo a clusters, evidentemente que es así, ya los vamos a ir tratando también. Quien quiera ir contestando estas preguntas, por favor, lo puede hacer en este momento. Yo quería hacer un resumen, en realidad, de esas preguntas, pero tiene que ver con esto de la confianza, ¿no? Adelante. Que en realidad tiene que ver con que si no hay confianzas, no hay posibilidad de ningún tipo de relacionamiento y de posibilidad de armar algo. Digo, la confianza es esa base natural de este espacio. Y también tiene que ver con el manejo de los egos, y tiene que ver con el manejo de los renunciamientos, y tiene que ver, insisto, lo digo más como un espacio ideológico,
Nosotros decimos que los contextos de incertidumbre es donde se generan las conexiones improbables de elementos de valor. Y esos elementos de valor conforman la creatividad. No hay posibilidad de hacerlo si no hay confianza. Es como una condición sine qua non en ese esquema, ¿no? Y por otro lado, más reflexivo, con la capacidad de reinventarse y la posibilidad de arriesgarse. Si no hay confianza en el otro, tampoco hay posibilidad de confiar en que asumamos riesgos. Nada de lo que fue, nada de lo que es, va a ser. Entonces, como estamos en medio de un proceso cambiante, no hay nada mejor que saber si no hay confianza, es imposible organizarnos. Muy amable, gracias. José, Alechu, ¿quieren agregar algo a lo que se ha dicho? Sí, yo me acoplo a lo que dice Marcelo, la clave de la asociatividad es la confianza. Ahora la confianza no se consigue, sino que se construye. Entonces, ahí es clave cómo gestionar el proceso de asociatividad con actividades que hacen que las empresas y las personas entren en rozamiento y esa confianza tan indispensable para que funcionen los modelos se empieza a construir a partir de hechos, de actividades conjuntas. Y ahí el componente de visión de largo plazo es muy importante. La confianza no arranca al 100% en la primera instancia, sino se construye o se destruye a partir de actividades conjuntas y ese es el camino. Y me gustaba responder otra pregunta que hablaba de las capacidades de las pequeñas empresas en un grupo asociativo, cómo resolver los temas administrativos. En realidad, si yo tomo un grupo y tomo las pequeñas empresas, las medianas y las grandes, no tengo duda que las chicas son las que más se benefician. Simplemente hay que participar proactivamente, pero las más chicas son las que más aprendizaje incorporan en estos modelos. Las más grandes son las que ceden, las de medio son las que se benefician en un promedio. Eso es todo. Bueno, gracias. Alechu, una reflexión final, pero final, porque ya estamos muy, muy sobre el tiempo. Sí, no, de la agenda de todos. Adelante. Compartir la visión de José y de Marcelo. Cuando el tamaño de mercado es pequeño, la colaboración es fundamental. Hay que romper las barreras de la confianza con la absoluta necesidad de adaptarse a cohesionar capacidades o si no, en mercados como los nuestros, pues estamos condenados al fracaso, ¿no? Eso pasa por un ejercicio de una cierta desnudez profesional en el sentido de reconocer pues, las dificultades, las necesidades y paquetizar las capacidades para acudir juntos al mercado. Eso que estamos intentando hacer aquí, ¿no? En un mercado cada vez más digitalizado y globalizado. Y aprovechar para volver a agradeceros la oportunidad, a pesar de que me reclaman ya mis hijos, porque aquí está todo el mundo a punto de dormirse. Claro, es muy tarde, así. Bueno, muchas gracias. Alechu, muchas gracias a todos los participantes, los expositores, la organización. Como siempre, saludar y agradecer a todo el equipo técnico y de diseño y de soporte que logra que estas reuniones se puedan llevar adelante. Y los queremos invitar a la próxima reunión, que es el miércoles próximo. Todos los miércoles nos vemos hasta fin de octubre, a las 16 también, en la reunión 3, donde veremos etapas de integración y ciclo de madurez de los clusters, condiciones a considerar, territoriales, institucionales, financieras, etcétera, criterios de evolución del clúster, análisis de cadena de valor, cuestiones de metodología de diagnóstico, etcétera, y contaremos con Héctor Castelo, asociación de CEPYME, especialista en asociatividad y en centros tecnológicos, Nahuel Di Paolo, de la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba, Daniela Moya, directora nacional de gestión y política PYME, y Silvina Mochi, directora de desarrollo de cadenas de valor de CEPYME. Entonces, para finalizar, no sé si Florencia querés comentarnos algo. Muchos preguntan por la encuesta, cómo se accede, así que podés hacer un cierre en este momento. Bueno, muchas gracias, Esteban, a todos los expositores. La verdad que estuve tomando nota, es genial poder aprender de ustedes y de todas las experiencias tan ricas y valiosas que nos han traído al seminario. Simplemente recordarles que la encuesta de satisfacción la ha colgado Victoria en el chat, ahora la vamos a volver
a postular, que aquellas personas que no pueden ver las grabaciones en su totalidad van a estar disponibles en el trámite del seminario de asociatividad, que ahora lo volvemos a poner en el chat, así como también las presentaciones de quienes están exponiendo en cada uno de estos encuentros. Agradecer el compromiso, la escucha, el respeto que muestran en cada una de las intervenciones que realizan en el chat y sus participaciones, despedirnos y proponerles volvernos a encontrar el próximo miércoles a las 16 horas por el mismo canal Zoom, les va a estar llegando la invitación, y a quien no les llega pueden escribir a plataforma capacitarpyme@producción.gob.ar que vamos a estar facilitándoles esa información. Vuelvo a agradecer a quienes han presentado, que lo han hecho con muchísima claridad, y Alexu, nuevamente muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final de la jornada, es un montón, gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias.